Barbra Streisand. Cuéntanos un poquito, ¿dónde viene ese nombre Mencía, Mencía? Bueno, Mencía, Mencía, mi jefe en este caso, lo puso un poco pensando en hacerle un guiño a lo que sería la denominación de origen Mencía, de lo que es de los vinos. Cuéntame un poquito de los horarios, que me han dicho que trabajáis mucho aquí. Bueno, sí, la verdad es que como estamos en el edificio de la estación de autobuses, lo que es cafetería abre a las 6 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Eso sería el restaurante, no, es un horario normal, sería de 12 de la mañana a 5 de la tarde más o menos y de 8 a 12. ¿Qué se come aquí en el Mencía, Mencía? Bueno, aquí uno de los platos que más suele gustar es el foie. Es un plato que, bueno, aquí lo ponemos con una gelatina de vino Pedro Ximénez, con unas tostitas de pan, y es para una para en pan tostado, queda rico. Luego también otro de los platos que tiene mucho éxito es la merluza. La ponemos con una salsita holandesa, va al horno en su vapor, queda muy suave, con unas verduritas servidas, muy bien. Carnes, también tocamos un poquito todos los carnes, una milhoja de solomillo con verduras a la plancha y así muy sencillito. Y luego postre, no nos olvidamos del chocolate, sí. Chocolate obligatorio, que es el mousse de chocolate. Pues nada, entonces yo me quedo con este mousse de chocolate y me quedo aquí a cenar en Mencía, Mencía. Como Antunay nos gusta de lo bueno lo mejor, hoy nos hemos venido hasta Carballiño y estoy aquí en Moon 93 con Katusha, que viene nada más y nada menos de México, esta belleza mexicana. Y yo quiero saber qué tiene Carballiño para que repitas todos los veranos. Bueno, yo vengo todos los veranos porque vengo a visitar a mi familia. Bueno, y digo yo, ¿la belleza mexicana arrasa o no arrasa por Carballiño? No, 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 hay mucha competencia en Carballiño. Estoy con Willy en Moon 93 y yo quiero saber, ¿por qué 93? Bueno, 93 es una historia de familia, ya que mi padre, que andaba por ahí sirviendo las mesas, abrió su primer negocio en Carballiño en el año 93, en ese caso era un bar de comidas, y por hacerle mención a mi padre, pues le puse 93. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de ambiente podemos encontrar por aquí? Es un ambiente relajado, un ambiente tranquilo, es una coctelería en pura regla, donde lo que prima son las bebidas de calidad, los cócteles únicos y diferentes que nadie va a poder tomarse en ningún otro sitio. Y bueno, es un ambiente tranquilo, un ambiente relajado, la gente viene a charlar tranquila. Tan ricamente con esta pareja de guapos que me acabo de encontrar y digo yo, son pareja en la vida real, y esto de salir con tu pareja, ¿cómo se lleva? Ah, pues se ven, hay que ir saliendo algo de vez en cuando, ¿qué parece? ¿Sí? De vez en cuando, dice él, ¿qué dice la novia de esto? Bueno, sí, de vez en cuando con pareja y si no con amigos. ¿Está con los años? ¿Mejora o va peor? Pero me ves mayor. No, pero digo yo que empezaría a salir con 15, 16 y tienes algunos más joven, pero algo más de 15 tienes, ¿no? Sí, algo más, oh, bueno. Sí. El doble casi, sí. ¿Sí? Bueno, pues, bien, no, mejora, mejora. ¿Sí? Sí. O sea, antes eras más de botellón, ahora es más de cóctel. Más de cóctel, sí. Sí. Te haces más fina. Hey,
cócteles. A mí me has preparado uno que se llama Cruel. Y yo quiero saber, ¿me has visto y has dicho esta chica tiene pinta de cruel o es que tú eres cruel? ¿Cuál de los dos es más cruel entonces? Bueno, yo creo que los crueles son un poquito canallas, somos aquí nosotros. Bien. Y lo de cruel, bueno, por un poco por hacer la gracia, ¿no? Y lo describimos como que si la vida te da calabazas, cámbialo por frambuesas. Ah, y ahí es la base del cóctel, que son las frambuesas, una ginebra con muchos frutos rojos, etcétera, etcétera. ¿Y tú eres de aquí? No. ¿De dónde eres? De Lugo. ¿Y qué hace una chica de Lugo en Carballiño? Trabajo en Orense y estamos celebrando aquí un cumpleaños. Ay, pero ¿quién es la cumpleañera? Bueno, ella, pues, ella. Cantarle algo, digo yo, ¿no? ¿Le cantáis el cumpleaños feliz para tonight? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Un ratito más, pero yo quiero otro cóctel. Antes me has puesto un cruel, ¿cuál me vas a poner ahora? Bueno, pues ahora te vamos a poner el cóctel ganador del Campeonato Gallego de Coctelería 2016. Mira. Se llama Fresh Moon 93. Yo creo que también te va a gustar. Come de lunes a viernes a precio de ganga. En Taberna da Crise, tu menú del día por pocos euros. Primero y segundo plato, pan, agua y café por 5,50. Y para la noche de los jueves y domingos, churrascada por 7,95. Come hasta que digas basta. Reserva en el 986 41 57 62 o en el 687 203 403. Taberna da Crise, en calle Barcelona 17, Bajo, Vigo. Hotel Moon es la mejor opción para trabajo, compras, ocio o turismo. Está en el corazón comercial de la ciudad y a 15 minutos caminando de la Plaza de María Pita, la Marina, el Palacio de la Ópera, Palexco y las playas. Se encuentra además bien comunicado con las estaciones de bus y de tren al lado y con servicios directos al aeropuerto. En su entorno hay numerosos locales para ir de tapas y está próximo a las zonas de movida nocturna. Hotel Moon destaca por su estilo y decoración. Dispone de 26 habitaciones con baño distribuidas en 7 plantas. Conjugamos estilo y comodidad a buen precio, con un comedor con menú especializado en fast food saludable. Alojarse en Hotel Moon es prácticamente una experiencia temática con la luna y a Coruña como protagonistas. Agaliña Eduardora, situado en Gondomar, les ofrece desde las tapas más variadas hasta los bocadillos más grandes que puedas imaginar. Agaliña Eduardora, abierto desde las 8 de la mañana, ofrece desde desayunos y comidas, pasando por los vinos más selectos hasta las primeras copas de la noche. Disfrutar a Agaliña Eduardora, situado en calle Otero Pedrayo número 5, Gondomar. Estoy con César en el copetín para que me cuente un poquito de dónde viene este nombre. Bueno, este nombre viene de un propietario que tenía antes, que venía de Argentina. Le puso este nombre y ya lo conservamos por respeto a él, que es un gran cliente. ¿Y qué tal va la cosa? Porque veo que va muy bien, ¿no? Bien, 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 muy bien, muy bien. Sí. Bueno, porque la terraza la he visto que está increíble, cuéntame un poquito.
Pues esta terraza siempre está llena a tope por la ubicación, los jardines y todo eso. Y hoy tenéis música además en la terraza, ¿no? Sí, tenemos un DJ y una especie de barra exterior para aumentar un poquito la gente que podemos atender. Los horarios, a qué hora abrís, a qué hora cerráis, para que la gente sepa un poquito. Bueno, nosotros tenemos un horario más de bar de tarde. Abrimos sobre las 10:30, excepto los domingos, y cerramos más o menos a medianoche, así 2-3 de la mañana normalmente. Estoy con este DJ tan guapo que se llama Esteban, que hoy está amenizando parte de la terraza del Copetín. Y realmente estás amenizando todo porque estamos al aire libre y es una maravilla, ¿no? Sí, es una maravilla. Es la primera vez en la Fiesta del Pulpo que pincho así en abierto. Siempre estoy en un pub y es una pasada la cantidad de gente que hay y lo que queda por venir, que aún estamos a primera hora. ¿Y qué prefieres ahora que ya lo has probado? ¿Lugares cerrados o así al aire libre? Al aire libre, porque es como más familiar, más... No es tan serio como un pub, que un DJ está arriba, aquí te relacionas más, la gente está más cercana y es mucho más bonito de pinchar así. Bueno, y mójate un poquito, ¿qué hay que tener para ser un buen DJ como tú? Ganas y tiempo, dedicación a la música, si te gusta. Yo llevo poco, un año, pero bueno, si le dedicas tiempo, la gente piensa que es fácil, que darle un botón y ya, pero no, tiene su complejidad. ¿Qué canción le dedicas a Tonight? Pues te dedico la de la bicicleta mismo, que parece que está sonando mucho y a la gente le encanta, y para Piqué también, del Barcelona. Pues nada, para todos ellos, la bicicleta. ¿Qué digo yo? ¿Esta camiseta qué significa? Bueno, aquí es tradición en la Fiesta del Pulpo que entre amigos o peñas hagamos camisetas iguales, hombre, para representar el lema de cada año de la fiesta. ¿Pero eres de las que se queda hasta última hora o dices, bueno, me voy a casa prontito porque el domingo lo quiero aprovechar? Lamentablemente hasta última hora. ¿Sí? Sí, se me da por ahí. O sea, que si yo estoy buscando a la fiestera de Carballiño, ¿esa eres tú? Una de ellas, somos muchos. ¿Sí? Una de ellas. Pues ya me voy a quedar un ratito más con Karina porque es una fiestera de las de verdad, como yo. Así que nos tomamos una, digo yo, ¿no? O dos. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Hoy nos vinimos a Ribadeo y hoy estoy aquí en Cienfuegos con Pablo para que me cuente un poquito cuánto tiempo lleváis por aquí. Pues abrimos onte fixo un ano, que le vamos a ver tú. Ah, bueno, pues felicidades, que estamos de aniversario, ¿no? Sí, muy bien. ¿El ambiente que hay por aquí cuál es? Pues aquí en este bar tenemos ambiente de todo tipo. Gente muy mayor, gente muy joven, mezclado. Y bueno, muy buena gente. Voy a decir. Siempre buen ambiente, ¿no? Muy buen ambiente, con muchas sonrisas y con una alegría genial. Sigo aquí con Lía y con Ana para que me cuenten un poquito, a ver, ¿por qué tenemos que venir a Cienfuegos para tomarnos la primera copa? Es algo que se hace siempre Ribadeo. Según sales tienes que venir aquí. ¿Y vosotros venís mucho por aquí o es la primera vez que venís? No, venimos mucho, somos de cerca, entonces venimos todos los fines de semana, hay que venir un poco. Ah, o sea que si vengo el próximo fin de semana os vuelvo a encontrar por aquí. Seguro. Este atuendo que llevas hoy, ¿a qué se debe?
Pues tenemos una fiesta indiana en el pueblo y nosotros vamos de mexicanos. Me encanta esto, porque me tengo que poner al día, porque venía aquí y mira que no vengo nada apropiada para la ocasión. Voy a coger un gorrito, aunque sea, ¿no? Pues sí, pues sí. I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Pareja de guapos con Alex y Paula, para que me cuenten un poquito. ¿Es la primera vez que venís aquí? Sí, hemos venido aquí a la fiesta que hay aquí hoy en Ribadeo y la primera vez que estamos aquí. Bueno, ¿y qué tal lo estáis pasando? Genial, la verdad es que hay un ambientazo, todo lleno de gente y súper recomendable, genial. Si volvéis por aquí, vais a venir otra vez a la fiesta. Totalmente. ¿Y volveréis aquí? Volveremos. Volveremos. Decirle a la gente, por favor, mirando a cámara, que hay que venir aquí cada vez. Hay que venir aquí año tras año y fin de semana cada fin de semana. Genial, de comida genial y hasta buen tiempo. Pues, ¿qué queréis que os diga yo? Que no os hayan dicho ellos. Los horarios para que la gente sepa a qué hora puede venir, a qué hora se tiene que marchar. Por la mañana se abrimos a las 12, echamos a las 3 y media, 4, después de tarde a las 8, hasta las 3, 3 y media de la mañana. Después a otros lados, claro, a Ribanzo después. Quiero acabar la noche sin pasarme por el Rianzo y aquí estoy con mi amiga Ángela, que quiero que me cuente un poquito si viene mucho por aquí. Pues bueno, venimos bastante ahora, porque ahora se mueve todo por esta zona de Ribadeo. Cambió un poco el ambiente nocturno y ahora es el sitio donde más se sale ahora en Ribadeo, la verdad. ¿Eres de las que se queda hasta última hora? Efectivamente, hoy hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues nosotros tonight estaremos aquí hasta última hora, así que te quiero ver, ¿eh? Por ahí nos vemos. Estoy con José y con Irene, que es una de las pocas parejas que veo que salen juntas. Cuéntame cómo es esto, o sea, que tu novio no es aburrido. No, no, para nada, no es aburrido, no, no. Y aparte que esto es muy interesante porque, bueno, Ribadeo es como que tiene su fiesta típica y tal, y genial, o sea, muy bien. ¿Qué tiene este local para que siempre vengáis? Es muy acogedor, es un local que todos los años tiene muchísima gente y en Ribadeo indiano, sobre todo, muchísima gente más todavía, sí. Pues como me gusta a mí mucho la fiesta, sigo por aquí, pero esta vez en Ribanzo con Adrián. Y cuéntame un poquito, ¿vienes mucho por aquí? Sí, frecuento este local muchas veces. ¿Y qué tiene este local para que lo frecuentes tantas veces? Lo bonito que es, el ambiente que tiene, solo hay que verlo. ¿Qué frase utilizas para ligar? No necesito palabras, solo con mirarte. ¡Dios mío! Oye, un beso para la cámara, sí. Bueno, este lo da todo, está claro. Sigo de fiesta aquí con Leticia en Ribanzo para que me cuente un poquito si ella es muy habitual del local. Sí, más de lo que me gustaría. Entonces, ¿qué tiene este local que te engancha más de lo que te gustaría? Pues que es muy cómodo, la gente es muy agradable, tiene la zona de la terraza que está muy bien y luego el ambiente es muy bueno por aquí, que hay menos gente, se puede hablar tranquilamente, luego en la parte de allí puedes bailar. Y yo te pregunto, ya que he visto que tus compañeros han hecho la de la evasiva y te han dejado sola, ¿con quién querrías tú tomar una copa esta noche, ya que te han dejado totalmente marginada? Con mi marido, pero lo tengo de guardia. Ah, pues mándale un besito aquí a tu marido. Un besito, cariño, que trabajes mucho esta noche. Eso, que tú trabajes mucho, que ya le dice yo, nos quedamos aquí tomando de fiesta. Una copa. Trabaja, trabaja. Me despertó, me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me da paso y más.
poquito. ¿Lleváis mucho tiempo por aquí o sois novatos? No, ya llevamos por aquí 3 años. Aparte tenemos otro local en Porto Novo y allí llevamos también ya un poco más de tiempo que aquí. Venir a disfrutar este local. Pues desde las 11:30, 12 más o menos, y luego hasta las 4:30, 5 estamos abiertos. Me voy con la manada hasta que me destroce, porque en la calle mucha cumple, siempre lo bueno se corrompe, pero no quiero otra mujer aprovechándose cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca. ¿Y qué ambiente hay por aquí? ¿Viene gente joven, gente más mayor? Sí, bueno, a primera hora tenemos gente, bueno, tenemos más, en fin, 18 a 20 años, 22 años, luego a las 2, 3 de la mañana ya el ambiente cambia y, en fin, ya es gente un poquito más mayor. Bueno, sobre todo los camareros, sobre todo la atención, o sea, el carisma que tiene la gente con nosotros, o sea, que la gente se siente como en casa. Chupitos, cuéntame esto. Sí, hacemos un montón de chupitos. Tenemos una carta muy amplia de chupitos, desde 1 euro, que bueno, la verdad es que están genial. Claro. Y por ejemplo, si yo te digo así, ¿a qué chupito me invitarías? ¿Qué chupito me define? Pues, no sé, el de piruleta o el de, en fin, el porro verde, que es muy, sí. ¿Vale? Sí, lo piden mucho ahora últimamente, que está muy bien. Bueno, pues a mí el chupito de piruleta me ha convencido porque me ha visto una chica dulce y ha dicho, este es el chupito que le va a esta chica, así que, ¿qué te parece si nos pones aquí unos chupitos? Venga, y hecho. Le vamos dando. Después de desplazarnos por medio Galicia, nos despedimos, no sin antes recordarles que la noche menos pensada puede ser tonight. Barbra Streisand. Streisand.